Municipalidad de Puerto Rico apoya a los músicos de la zona. Une, fortalece y transforma. Municipalidad de Capiobí, un paraíso natural, capital de la música cervecera. Lorenzo Jungblut, ¿cómo te va? Bien, gracias, Matías. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Me alegro. Gracias por recibirnos acá en tu casa. Bueno, me alegra tenerlos acá. Alguna vez tenía que suceder. Más vale. Tuvimos que acomodar un montón de cosas para hacer sí, un tiempo, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Cuestiones de trabajo y situaciones que no te permiten hacerlo todos los días, entonces hay que acomodarlo. Más vale. Pero por lo menos hay laburo, ¿no es cierto? Sí. Hay trabajo. Gracias a Dios no me falta. Está bueno. Arrancamos tocando un instrumental tipo samba brasilera, ¿no? Sí. Son esas cosas que en el camino de la vida uno fue encontrando aquí y allá un poquito. Esto, por ejemplo, es un tema que yo lo rescaté de muy joven de un grupo, no sé si es brasileño, si en todo caso es centroamericano, los Indios Tabayara, sí, que hacían todo ese tipo de música y fui, así puntualmente fui rescatando algunas cositas y lo poco que me quedó era esto. Claro, sí, 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 hace, son muchos años. Y como te había dicho cuando te había llamado la primera vez, te vine a visitar para hacer el programa, la idea es que te podamos conocer un poco más, así como estamos haciendo con varios músicos ya, para que nos cuente un poco tu historia con la música, cómo arrancó toda esa movida, ¿no? ¿Cómo arrancó? No te sabría decir cuándo ni dónde, porque desde que tengo uso de razón yo estuve con una guitarra, primero una de cuatro cuerdas. En realidad yo aprendí a tocar con una guitarra de cuatro cuerdas, una guitarra de juguete, así una cosita de esas que se ven en las vidrieras de juguetes. Claro. Yo me las arreglaba y la afinaba en acorde. Y a partir de ese acorde yo iba haciéndole cositas así. Claro. Primero los rajidos, los más simples primero, chotis, bayón, todas esas cosas. Sí. Y de pronto estuve haciendo... Pájaro campana. Todo eso lo hacía, claro, así como lo estoy haciendo, lo hacía en una guitarrita de juguete. Primero tenía una de cuatro cuerdas y después ya fui ascendiendo, fui dando un paso para arriba y tenía una de seis cuerdas, pero no más grande que la otra. Y con eso realmente fue que yo di el puntapié inicial porque mi viejo, como era bandoneonista, sí, le gustaba la música, él le prestaba oído a lo que yo hacía. Un día dice que le dijo a mi hermano, dice, escúchalo. Y llega un día de Navidad y baja mi viejo del colectivo con una guitarra. Wow. Una Tango Honor me trajo de, no sé de dónde, compró en Puerto Rico. Y con esa guitarra, el mismo día de Navidad, yo tenía en ese entonces, tenía 11 años. Sí. Y al día de Navidad, esa era Nochebuena, al mediodía, sábado mediodía. Uh-huh. Y domingo... Era Navidad y domingo yo ya me fui a la casa de mi padrino que tocaba la guitarra, tocaba acordeón. Y él me enseñó a afinar la guitarra y ya más o menos a los dos meses me tocó acompañarle a papá mi primera presentación, digamos. ¿Cómo se llamaba tu papá y tu padrino? Pedro Otto era mi papá, Pedro Otto Jungblut y Canicio era mi padrino. Jungblut también. Jungblut, sí, sí. O sea que ellos dos fueron los... Los que fueron los que me dieron el empujón para arrancar. Y a partir de ahí, bueno, ya empezó la historia. Claro. Después, más tarde, ya habré tenido 12, 13 años, 14 puede ser también, que en un casamiento de un tal Cristian Bernardi, creo que era, sí, si sí, no era Cristian, era Osvaldo, el hermano de no. Cristian. Y en esa noche le tocó actuar a tu papá con el grupo. El otro día estaba comentando con no sé quién, que fueron al Paraguay con Antoñito. Sí, sí. Bueno, ese grupo tocaba a tu papá.
Y cuando él me escuchó tocar, acompañar a mi viejo, me preguntó si yo no le quería acompañar a él. Con la guitarra. Y bueno, y ahí empezó la historia de tantos años con tu papá, que tuvimos tantas cosas. Tantos compases, a veces me pregunto, estos dos fulanos, ¿sabes la cantidad de temas que habrán tocado? Tenemos una historia bastante rica en no solo historias de cosas que pasamos, sino mucha música, muchos trayectos de música con tu papá. Hoy en día es complicado, ¿no? Con el tema de la música por ahí andar, sí. Y me imagino lo que habrá sido en ese tiempo. Mirá, nosotros las primeras épocas prácticamente no se conocía lo que era un equipo de sonido, todo se hacía a fuerza de pulmón. Nosotros tocábamos noches enteras con guitarra y acordeón, guitarra y bandoneón, por ejemplo, en el caso de tu papá, que yo me acuerdo que yo amanecía con la uña gastada y sangraban los dedos y se seguía tocando a pesar de todo eso. No sé, yo hoy me pongo a pensar y hay que tener ganas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y para seguirla, porque nosotros... Y yo no quiero, me imagino que no lo hacían cobrando. A veces nos tiraban algo, claro. La mayoría de las veces. Pero no es que le llamaban o le decían, bueno, algo así le llamaban. En ese tiempo no existían los teléfonos acá, no, pero digo que alguien venía y le decía, ¿cuánto nos cobrás para ir a tocar? Eso no había eso, ¿no? O sea, ustedes iban a tocar y... Una persona sí había también en esa época. Había gente que apreciaba lo que se hacía y te tiraban unos buenos mangos que nos pasó. Claro. Pero la mayoría de las veces se lo hacía así por el puro gusto de tocar nomás, porque era un amigo, porque le gustaba, sabíamos que le gustaba nuestra música y fue así nomás. Y eran los músicos del grupo de amigos. Obligados. Sí, sí. Sí, era realmente... ¿Y qué música tocabas el primer tiempo con la guitarra? Bueno, con la guitarra yo... experimenté de todo, me gusta mucho el folclore, por ejemplo. Arranqué prácticamente con folclore argentino, música paraguaya también, me gustaba siempre la polca, por ejemplo, por eso de ahí el pájaro campana y todo eso. Y con tu papá, el chamamé, todo lo que es la música regional, todo eso. Pero sobre todo con mis hermanos, yo creo que fuimos los primeros en formar un grupo de folclore en la zona de Ruiz de Montoya, sí. No sé si Capioí, pero Ruiz de Montoya sí. Teníamos un grupo que denominábamos los Montoyanos. Ah, mira. Hacíamos folclore. Inclusive fuimos a Paraguay, hacíamos acompañamientos de eventos así. Había un grupo de teatro que los entretelones así, nosotros, mientras se preparaba la escena, nosotros hacíamos folclore. Y así llegué a conocer muchos artistas en ese interín, porque nos tocó compartir escenarios, por ejemplo, con Rosendo y Ofelia. Cosas de locos, uno dice hoy, los Altamirano, por ejemplo, los Tareferos, el Amador Novoa y los Tareferos, los Junqueros de Monte Carlo. Y así puedo nombrar varios que compartimos escenario. Me pedía mi guitarra, por ejemplo, porque yo tenía una Breyer nuevita. Y todo el mundo quería mi guitarra para hacer folclore, la única guitarra de esa categoría, de esa calidad que había en la zona. Entonces, y bueno, son cositas que me vienen a la memoria así rápidamente, porque no se puede contar todo en cinco minutos. Claro, sí, más vale. No, me imagino que debe haber... muchísimo para... Y así es. Mira. Y bueno, y así dando, rescatando algo aquí, algo allá, aprendí cositas como, por ejemplo, este tema se llama Rueda. No sé si lo conoces alguna vez, lo escuchaste. ¿Qué estilo es? Thank you.
Está bueno. De todos lados se aprende. De todos lados, aprendí algo, sí. Después, en la partir de la década del 70, cuando empezaron a crecer mis hermanos, Marino y Ernesto, los más jóvenes, los más nuevos, empezaban a innovar con... En ese momento se lanzó en Europa la música techno, por ejemplo, sí. Y ellos se conseguían todas las colecciones de, por ejemplo, Munich Machine, uh-huh. El otro Kraftwerk, todos esos temas que eran punta en ese momento. Sí. Y bueno, y de ahí también fui mamando algunas cositas así de ese estilo de música y a mi manera y siempre tocando solo, porque nunca tuve un Matías a mi lado, por ejemplo, que me podía seguir. Por suerte. Las cosas que yo podía hacer. Entonces no había un guitarrista de mi estilo en ese momento ahí. Entonces yo me la ingeniaba para hacer melodía, acompañamiento, todo en uno, entonces me las ingeniaba de hacer. ¿Querés que probemos algo de tocar un tema así? No, ya esas cosas las fui perdiendo. Ajá. Todo, me quedan algunas cositas que se... Son de las pocas cosas que me quedan. ¿Cuándo fue que empezaste a jugar con la parte de botones? De botoneras. ¿Te referís al fuego? No, sí, pero eso vamos a ver después. Quería saber, porque vos acá tenés la pedalera con los efectos. Bueno, cosas. Eso cuando en algún momento teníamos una orquestita así con algunos amigos. Me acuerdo de Tomasito Aguilar, que lo tenías en tu programa el otro día. Sí, Tomasito tocaba con nosotros. Abel Bamburas, por ejemplo. Uh-huh. Y así teníamos un grupito de amigos que salíamos a tocar algún bailecito por ahí, no mucho tiempo, porque costaba mucho los ensayos, mucha distancia, por ejemplo, de Cuñapirú allá estaban los muchachos Dilkin, claro. Que tocaban con nosotros. Tomasito Aguilar vivía en Bujos, después estaban los muchachos de González, de Rui Montoya, y así eran muchas distancias para juntarnos para los ensayos. Entonces nunca tuvimos una continuidad muy y una afinación muy, muy preponderante como para trascender. Entonces al final las cosas que no se hacen bien quedan. Sí, sí. Sí, no, mueren. Y, no, y bueno, al final cada uno siguió por su camino. Y después, más tarde, me casé y ahí ya muchos años no hice música, ni siquiera tuve guitarra en una época. Ah, mira. Hasta que vine acá a Capiobí, un vecino acá tenía una guitarra sobre el cielo raso y un día la vi y me dije si me la podía arreglar para mi uso, sí. Y bueno, y con esa guitarra después seguimos tocando con tu papá. Y cuando después de casado él volvió de Monte Carlo y se radicó otra vez en la zona, seguimos nosotros como dúo. Con esa, claro. Sí, entonces, así. Mucha ida y vuelta. hay mucho para contar. Sí. Pero... Bueno, vamos a tocar un tema, ¿te parece? Tiempo es tirano. Bueno, vamos a ir a mis comienzos. ¿Sí? ¿Qué querías hacer? Te conté alguna vez que los domingos o los sábados a la tarde, cuando terminaba los trabajos en casa, tenía un tío que tenía un bar en Rue Motoya, en Cuñapirú. Ajá.
y él me invitaba. Tenía una guitarra, una Vendoma, una linda guitarra, que a mí me gustaba y él sabía eso. Entonces me invitaba los sábados de tarde y mientras yo tocaba, él hacía pagar cerveza a los clientes. Y, ¿vos tocabas por cerveza? No. Gracias a Dios nunca me enganché en el tema. A veces tenía que teatralizar y hacer como que tomaba un trago, claro, para no quedar mal con el que me convidaba. Así. Pero mi trabajo era atraer a los clientes, ¿viste? Entonces, mirá, qué bueno. Bueno, en esa época era clásico el famoso punteado que le decían, que era aplicado el acompañamiento a la melodía, ¿no es cierto? ¿Hacemos? Entonces, sí. Y yo soy uno de los pocos sobrevivientes de aquel grupo de guitarreros, por ejemplo, como Aniceto Ramos, Herman Pfeiffer, que era un primo mío, que se juntaba con papá y hacían cosas. Y de ellos aprendí muchas cosas. Claro. Entonces, de ahí nació el... Este es un motivo popular que se denomina La Llorona. La Llorona. Si quieres acompañarme. Sí, vamos, ¿en qué nota hacemos? Sol. ¿En sol? Los Tres Pinos, Rinconeros, Batea, Zócalos, Cornisas, Contramarcos, Tapajuntas, Guardasillas, Bombé, Contravidrios, Machimbres, Bastidores y Tableros. Aserradero Los Tres Pinos, Avenida Las Camelias sin número, Capiobí, Misiones. Ferretería Avenida, todo en chapas, hierros, cerámicas, ferretería, broncería, bulonera, materiales de construcción, sanitarios, electricidad y pinturas. Ahora hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta nativa, Mastercard o Visa. Ferretería Avenida, Facundo Queroga 298, Puerto Rico, Misiones. Avesport, todo para damas, caballeros y adolescentes en una gran variedad de marcas. También tenemos zapatillas y calzados escolares. Avesport, Avenida San Luis Gonzaga 399, Capiobí, Misiones. Vira Cambota Films, una empresa dedicada a la producción audiovisual. Nos enfocamos en la creación, producción y realización de diferentes materiales audiovisuales. Una empresa caracterizada por su calidad y trayectoria. Vira Cambota Films. Bueno, Lorenzo, cambiamos de instrumento. Llegó el... Cosas de la vida. El bandoneón. Bueno, contame entonces, ¿cómo es que ese bandoneón ahora es el instrumento al que le dedicas el tiempo? Sí, la verdad es que le dedico mucho más tiempo que la guitarra. Para... A mi señora no le gusta mucho, pero mi señora no le gusta más la guitarra, pero sí. La cosa es que este bandoneón quedó huérfano cuando falleció papá. Uh-huh. Y alguien tenía que seguir la corriente musical, entonces
antes de que fallezca papá, cuando ya estaba muy mal, se lo compré. Y bueno, sin saber que para qué. Claro. Y cuando lo tuve en casa, lo he visto tirado ahí y decía, no, no puede ser que quede callado esto. Entonces, un día decidí, o sea, decididamente me puse a practicar y, bueno, algún resultado dio. Y yo siempre digo, no soy yo que tiene que juzgarlo, sino los que me escuchan. Entonces, claro. Es muy difícil aprender de grande, ¿no es cierto? Sí, sí. No es lo mismo empezar con 15 años o con 8, como empecé con la guitarra, o con menos, que empezar a los... Yo empecé a los 56 años, no lo oculto. No. Sí, sí, sí. Por eso, y bueno, y no es fácil aprender de grande. Como... Yo te escuché cuando vos recién arrancabas a tocar. Ajá. Y ahora si te vuelvo a escuchar te voy a poder decir después. Le tocamos un chamamé a tu papá para su cumpleaños, claro, para su empresa. Sí, esa misma noche. Era, sí. Bueno. Y mi papá tuvo que tocar la guitarra. Claro, sí. Como él siempre fue el bandoneonista, yo el guitarrista, esa noche se invirtieron los papeles. Entonces, tengo una foto de ese registrado de los dos tocando, sí, sí, así. Bueno, y bailó eso, la gente y todo. Parte de la historia. Está bueno. Qué bueno, Mati. Bien. Bueno. Antes de tocar, entonces, mostrarme lo que aprendiste con el bandoneón, yo te quiero preguntar, ¿cómo es? Sobre tu familia, sobre si tus hijos siguieron con el tema de la música, así como vos recibiste de tu padre. Bueno, mis hijos se perdieron, yo siempre digo perdieron cráneos de la música, porque tienen una capacidad enorme para la música. Uh-huh. Lamentablemente ninguno siguió la música. Miguelito, el menorcito, un día lo encontré en la pieza encerrado y copiando cosas que yo hacía en ese momento, y me preguntó algunas cosas, lo hizo muy bien, pero el estudio, el trabajo, todo, claro, hizo que no siga. Tiene muy buena iniciativa, pero el instrumento de él es la batería y, sí, y por la batería dejó la guitarra. Pero Rubén un poquito, acompañamiento me hace, Fernando tiene mucha capacidad. Uh-huh. Fernando inclusive es el dueño del otro bandoneón que está detrás mío. Sí, sí. Intentó practicar, le salían algunas cosas ya, pero tiene un desgarro en el hombro y no puede. Claro. Entonces, lamentablemente, yo le hago la blande de vez en cuando. Y, sí, sí. Por eso está acá, ¿no es cierto? Mira. Bueno. Está bueno todo eso. Y bueno, te quería preguntar entonces qué significó para vos la música, qué significa la música y qué sentido le dio a tu vida eso. Bueno, la música siempre fue parte de mi vida, porque lo mamamos muy de chiquito, el bandoneón de papá era canción de cuna para nosotros y toda la vida siempre hubo música. En nuestra familia, cuando nos juntamos, se canta, se toca. Tanto con la guitarra, con el pressure y todo eso, me facilitó mucho, me dio mucha, o sea, la música es algo que te transporta. Vos recorres mundo a través de la música, es inexplicable, no sé, qué sé yo. Yo no veo, no concibo la vida sin la música, porque soy muy, muy puntual en lo que es música, digamos. La música para mí tiene que tener armonía, tiene que ser agradable al oído, tiene que decirte algo, incentivarte, motivarte, porque tampoco, no cualquier cosa, no, cualquier ruido no es música. Claro. Entonces, hoy en día se mezclan mucho las cosas. Sí. Pero yo siempre digo, la vida sin la música no existe, para mí no existe. Mira. No se puede separar una cosa de la otra. Está en bueno mi, eso en mi que caso, sí, por ejemplo. Vamos a cerrar esto, vamos a ver si realmente ensayaste o no. Bueno. ¿Con qué vamos a cerrar?
Lo voy a dedicar a tu papá. Bueno, me va a alegrar, se va a alegrar él un montón. Vamos a hacer qué tema. No sé si me va a salir tan bien como a él, pero seguro que en algún lugar me tranco porque... Cada músico tiene lo suyo, así que vamos a dejarlo. Bueno, cerramos entonces. Dale. Municipalidad de Puerto Rico apoya a los músicos de la zona. Une, fortalece y transforma. Municipalidad de Capiobí, un paraíso natural. Capital de la música cervecera.